Hola, este es el tutorial de cómo tocar Morenita Mía de Ramón Cordero. Esta canción está en el tono de Si mayor, pero en el requinto lo tocamos como en el tono de Fa sostenido mayor. Ok, primero voy a enseñar el punteo y luego la melodía del canto, pero punteada también. Para más tutoriales de bachatas clásicas, les dejo por acá el link. Por acá más tutoriales de música latinoamericana. Y en mi segundo canal, más tutoriales de bachatas modernas. Para el punteo, la primera frase sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, empezamos tocando la primera cuerda en el onceavo traste, cuatro veces. Luego vamos a hacer esta posición. Esta es como una posición de Si mayor en el requinto. Okay, hacemos una barra con el dedo índice tocando las dos primeras cuerdas en el séptimo traste y la tercera cuerda en el octavo traste. Tocamos primera, segunda, tercera, luego segunda, primera cuerda, luego primera cuerda en el onceavo traste otra vez, séptimo, luego tocamos la primera cuerda en el noveno traste, luego sexto traste, luego vamos a poner esta posición, este es como un acorde de do sostenido, apretamos primera cuerda en el cuarto traste, segunda, tercera y cuarta cuerda en el sexto traste, tocamos la primera cuerda cuatro veces, luego segunda, tercera, cuarta, tercera, segunda, primera cuerda, luego segunda cuerda en el sexto traste, séptimo, y acabamos tocando la tercera cuerda en el sexto traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Y se repite. Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto, vamos a poner esta posición de Si mayor otra vez. Okay. Apretamos la cuarta cuerda en el noveno traste, tercera cuerda en el octavo traste, y con el índice hacemos una barra tocando la primera y segunda cuerda en el séptimo traste. Tocamos cuarta, tercera, segunda, primera cuerda, luego primera cuerda en el sexto traste, noveno, séptimo, otra vez sexto traste, luego segunda cuerda en el séptimo traste dos veces, primera cuerda sexto, segunda cuerda séptimo traste dos veces, primera cuerda sexto, luego vamos a esta posición, apretamos primera cuerda en el cuarto traste y segunda cuerda en el sexto traste, tocamos primera cuerda, luego segunda cuerda dos veces, primera cuerda otra vez, segunda cuerda dos veces, primera cuerda, luego segunda cuerda en el séptimo traste y tercera cuerda en el sexto. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok. Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto ponemos otra vez el acorde de Si mayor. Apretamos cuarta cuerda, noveno traste, tercera cuerda, octavo, segunda y primera cuerda en el séptimo traste. Tocamos cuarta, tercera, segunda, primera cuerda, luego segunda, tercera, cuarta. Luego, el dedo anular lo vamos a correr un traste para atrás. Quedaríamos apretando la cuarta cuerda en el octavo traste. Luego hacemos una barra con el dedo índice tocando las tres primeras cuerdas en el sexto traste y la segunda cuerda en el séptimo traste. Tocamos cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, cuarta. Luego ponemos esta posición, apretamos cuarta, tercera y segunda cuerda en el sexto traste y la primera cuerda en el cuarto traste. Tocamos cuarta, tercera, segunda, primera cuerda, luego segunda cuerda, primera cuerda dos veces, luego segunda cuerda, séptimo traste, tercera cuerda, sexto traste dos veces, segunda cuerda y tercera cuerda. Hasta ahí. Esta frase suena así. Se repite. Ok. Hasta ahí. Ok, esto sería todo lo que es la introducción del tema. Aquí es cuando empieza el canto. Luego en la mitad de la canción se repite esta misma introducción más estas siguientes frases. Ok, hasta ahí.
Para hacer esto, con la mano derecha vamos a hacer tripletes. Tocamos tres veces en cada nota. Empezamos tocando la segunda cuerda abierta, luego segundo traste, cuarto, sexto traste, séptimo, noveno, onceavo, doce traste, luego 14 traste, primera cuerda 11 traste, 13 y acabamos en el 14 traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, ahora la siguiente frase sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto con la mano derecha también vamos a hacer lo que sería el trémolo. Empezamos tocando la primera cuerda en el 11 traste, luego séptimo, onceavo, 14, luego noveno traste, sexto, noveno, 14, luego 13, noveno, 13, 16 y acabamos en el 14 traste. Ok, esta frase suena así. Se repite. Ok, hasta ahí. Ahora la siguiente y última frase del punteo sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, tocamos la primera cuerda en el 14 traste 4 veces, luego 11 traste, segunda cuerda 12avo, tercera cuerda 11, otra vez segunda cuerda 12, primera cuerda 11avo, otra vez la primera cuerda en el 14 traste tocamos 3 veces, luego noveno traste, segunda cuerda 11, tercera cuerda 11, segunda cuerda 11 otra vez, primera cuerda noveno, primera cuerda 14 traste, tocamos 2 veces, luego 13avo traste, segunda cuerda 14 traste, tocamos 3 veces. Primera cuerda 13. Segunda cuerda 14 traste, tocamos 2 veces. Luego primera cuerda 13. Y acabamos en el 14 traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Y se repite. Hasta ahí. Eso sería todo lo que son los punteos de esta canción. Ahora los voy a tocar lento desde el principio. Suena así. Luego lo que viene en el punteo intermedio. Luego se repite esa parte. Ahora lo que sería la melodía del canto, la primera frase sería esta. Ok, para hacer esto lo dividí en dos frases. La primera frase sería esta. Thank you.
hasta ahí. Para hacer esto, tocamos la tercera cuerda en el tercer traste, luego cuarto, segunda cuerda, segundo traste dos veces, cuarto traste, segundo, otra vez cuarto traste, tercera cuerda, cuarto traste tres veces, tercer traste dos veces, volvemos a la segunda cuerda, cuarto traste, tocamos tres veces, segundo traste, tercera cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, cuarto traste dos veces, segunda cuerda, segundo traste, luego tercera cuerda, primer traste tres veces, cuarto traste y acabamos en el tercer traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, ahora la siguiente frase y última sería esta. Para hacer esto, tocamos la tercera cuerda en el tercer traste dos veces, segunda cuerda, cuarto traste, segundo traste, tercera cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, cuarto traste dos veces, tercera cuerda, tercer traste, primer traste, luego cuarta cuerda en el tercer traste dos veces, tercera cuerda, primer traste, cuarto, tercero, y acabamos en la cuarta cuerda, cuarto traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok. Y eso sería todo lo que es el punteo. Ahora, para los acordes de acompañamiento en la guitarra. Esta canción está en el tono de Si mayor. Solamente lleva tres acordes. Un Mi mayor, un Si mayor y un Fa sostenido dominante. Ok. Pero si le ponemos un capo en el segundo traste, podemos tocar como en el tono de La mayor. Usaríamos un Re mayor, un La, un Mi mayor dominante y un La mayor. Que para acompañar pueden hacerlo de dos maneras. Uno sería así. O también lo pueden hacer así. Ok, como les parezca mejor. Y eso sería todo. Gracias.